Hazme tú no compro este tipo de cosas. ¿Cuánto tú crees que costaba? Entre 2.000 y 3.000. Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cine Star. Hoy voy a traer a mi novio como por arte de magia para ver si logra adivinar el precio de mis cosas. ¿Qué tal te va? Porque te advierto, si te equivocas te voy pintando con estos artículos que tengo aquí. El primer artículo, Tini, mira qué linda esta cartera Poppy Tancoiri. ¿Cuánto tú crees que me costó? Ven acá, ¿cuál es la imagen de rock que tengo? Me puedo equivocar en cuanto. Tini, no empieces a hacer preguntas de difícil respuesta. Tienes que acercarte lo más posible. Dime cuánto tú crees que costó esto. Mira, tiene zipper y todo y le caben cantidad de cosas. Está grande. 7. Es que costó 10. 7 se acercó bastante o más o menos. ¿Bastante? Bueno, dale, adivinó. Dale, píntame. ¿Te puedo pintar? ¿Y cómo te pinto? Eso es una sombra. Ah, me gusta más rojo. Ok, dale. ¿Qué hacen? 5 litros. Me acabo de pintar el cachete. Uy, qué rubor más bello. Vamos con el segundo artículo. ¡Próximo artículo! Titi, esto tú tienes que saber porque esto me lo regalaste tú. Ay, Dios mío. Esto es una cosa que yo quería hacía mucho, mucho tiempo. Hasta que creo que fue en una Navidad. Yo le dije, este es el regalo que quiero este año. 190. Perdiste. ¿Cómo no se va a contar lo que gastó? Miren, esto tiene luces LED y todo. Es una máscara anti-envejecimiento. ¿Y cuánto me costó? Titi, esto te costó casi $500. Después no se acuerda. Yo también lo voy a pintar con el rojo. No, con lo que yo, con lo que me costó eso, tú me vas a pintar. Eso me costó mucho, mi amor. Tienes que darme suave. Pero yo no entiendo cómo tú no te acuerdas. Que tú te gastaste casi $500 en eso. Porque era una cosa para ti, ya me se me olvidó lo que gasto para ti. Búsquese un novio así. Yo me sé lo que gasto para mí. La loquita contenta, mayón. Próximo artículo, Titi. Esto te tienes que acordar. Porque qué manera de pelearme Titi cuando vio que yo gasté dinero en esta chancleta. Pero yo las encuentro súper lindas. Díganme que no están cool. Están muy peculiares. Son unas chanclas pescado. Y para el área de la piscina quedan espectacular. Yo lo pagaría más de 3 pesos. Te voy a ¿cuánto costó? Costó 8. 3, 8 más o menos. No, no, está lejos. Oh, ay, es un abuso. Te voy a pintar así como una especie. Yo solo pintado, yo te hice una sola bolita. Titi, como el mío para allá se movió. Ese es el bigote de Dalí. Deja que te pinte yo, te voy a pintar una obra de Dalí. Próximo conjunto, Titi, esto lo tienes que adivinar, es ropa. La ropa es más fácil de adivinar el precio. Mira, es un pulovito rosa y una sayita rosa super cute. Las dos cosas son de pink. Es más, me las voy a poner y todo para que te sea más fácil adivinar. Y me lo voy a poner como por arte de magia, vengan conmigo. 1, 2 y 3. Mira qué lindo está, mira. 50. Ay, sí, ay, 50, ay, sí. Ay, toca la tela. Ah, oh, no, 60 mínimo. ¿Seguro? Seguro no puedo estar, imagínate. Dije 50 y después 60. Está subiendo. ¿A tengo que bajar? No sé. Di. Ya te dije un precio, 50. 50, se lo damos. El precio es 70. ¿70? Yo creo que se acercó bastante. Píntame, dale. Sí, pero yo tengo que terminar la redondita que iba al lado allá. Que ah, tengo dale, que dale, sí, está bien. Esta es de ahorita. Tengo ay, pendiente. ¿Cómo me veo? Me siento linda. Yo tengo pendiente. No, ya. ¿No? Ya. Vamos con el próximo objeto. ¿Tú le tengo pintarte dos cosas la última vez? Nada. ¿Qué cara? Listo para el próximo objeto. Mira, Titi, ¿qué tú crees que sea? Mira qué bonito está. Concealer. Ya está leyendo. Dios santo. Titi, te voy a dar una pista. Es de maquillaje. No sé qué de maquillaje, es un concealer. ¿Qué cosa es un concealer? Algo para conciliar algo. Lo ayudamos otro poquito. Para esconder, para esconder algo. Ajá, es un corrector. ¿Dónde va el corrector? En la cara. ¿Pero en qué parte de la cara? En la parte de ti está en fea que aquí está pa'l. Ok, ¿cuánto tú crees que costó ese corrector? Uf. Míralo, míralo. De 20 a 30. Pero te quiero decir un número de 25, 20 a 30. 25. ¡Ah! Titi, ¿qué más seca le picaste? Cuesta $24 este corrector. Yeah. ¿No quieres pintarme con el corrector? No, que eso con los pies. Espérate que... Eres un copión. Él está haciendo... una especie de bigote también. Me siento linda. El Titi es un maestro. Vamos con el próximo artículo. Está lindo. ¿Qué estás sacando que está envuelto en unas fundas? Esto me da hasta pena sacarlo, pero a mi defensa quiere decir que esto me lo compré para un evento. Normalmente no compro este tipo de cosas. Vamos a mirarlo así para allá para que... Envuelto.
envuelto en una fundita, yo diría. Dale, que es cariñoso. Saca, saca. Trátala con amor y con cuidado. Con cariño, amor, ternura, pasión. Bueno, esto. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tú crees que costó? Entre 2.000 y 3.000. 2.300. Dice Titi que 2.300. Vamos a maquillar toda la cara, por lo menos. Emma, le voy a poner el corrector para que tú veas que se pone gente. El corrector se pone así en forma de triángulo, Titi. ¿Cuánto nos costó la habita? Titi, ¿cuánto costó la habita eso? Lo voy a matar. ¿Cuánto costó la habita? 5.000. Pero mira, si esta está mejor, tiene zipper y todo, que tú vas a hacer que tú compras estos 8 pesos. ¿Para qué te hace falta eso? Así como esta resuelve todo, te cabe lo mismo, quizás más. Vamos con el próximo artículo. Próximo artículo, algo muy, muy útil. A veces adivinas para qué cosa es. Mira, se le quita la tapita, y lo enciendes por aquí. ¿Quién sabe lo que es? Una cosita esta de cortarte los pelos a la nariz. Oye, porque una cierta edad como crecen los pelos a la nariz. No, que tengo unos mocos ahí pegados. Pues. Ya no tengo mucho porque me los corté justo ayer. 28. No, mi pelo. Ok, yo me gasto 5.000 en una cartera, pero por esto no pago más de 10. Es una cosa electrónica que se puede mojar y todo. ¿Cuánto te costó esto? 10. ¿10? Yo voy a buscar en internet. Tiene que ser que tú lo compraste en una rebaja de esa, en un set de fin de año. Yo creo que te voy a pintar los labios dorados. A ver. No, los labios no los puedo pintar. Bueno, el mango, dale. El mango. No sé por qué me parezco, parezco como marracho. Estás lindísimo. El brillo siempre queda bello. ¡Otro conjunto! Titi, te voy a dejar que lo toque. Y me lo voy a poner como parante de magia para que lo veas puesto también. Okay. ¿Ya lo tocaste? Sí. Vamos a ponerlo. ¡Uno! ¡Tres! ¡Mira qué cool está este jueguito! Titi, ¿cuánto tú crees que me costó? ¡Oh, 60! ¡Mira qué bonito está! ¡Mira qué color más vívido! ¿Es verdad que tú no sabes si lo compré en una oferta? ¡En un aula! ¡El precio! ¡110! ¡Te lo voy a dar por vencida! ¿Cuánto? ¡Sí! ¡100! ¡Ah! ¿Qué sí que sí? ¡Ese! ¡Píntame! ¡Ay, qué te pinto! Mira dónde pone el corrector, arriba de la ceja. ¡Ay, papá! Oye, ¿sabes que eso es caro? Pero no. ¿Cómo estoy quedando? Creo que mi obra de arte está mejor que la tuya. A diferencia de ti, yo te he pintado algo artístico ahí. Próximo artículo. Mira qué belleza. Mira cómo brilla esto. Estos son de mis tenis favoritos. Están un poquito sucios. ¿Cuánto tú crees que pagué por esto? ¿Y esto dónde lo compraste? Porque eso no tiene importancia. ¿Cuál es el precio? 120. Ay, cuestan 88. Perdiste, ¿eh? Porque hay mucha diferencia. Son 40 pesos de diferencia. Lo cogiste en oferta. No. Lo cogiste. Me quedé así, pero no. Lo cogiste no, en oferta. No, a ver, te toca. A poner una cruz roja. Espérate, yo te voy a hacer dibujito muy bonito. No, pero no puedo pintar tanto, ¿eh? Son dos rayitas máximo. Ya. Oye, es una figura que te estoy haciendo. Una corona me estás poniendo. Ay, ¿cómo tú pensabas que es una corona? Porque... Mira, porque tú eres mi rey. Sí, sí, una corona roja. Próximo artículo, una bolsa blanca que es una belleza. Mira, te la voy a abrir y todo para que tú veas. Trae hasta su cadenita, mira. ¿Y esa habita dónde la compraste? Mira cómo es por dentro, mira. Trátala con amor. No me la estás toqueteando mucho que se ensucia. ¿Cuánto tú crees que costó? ¿Dónde la compraste? Está speechless, no habla. Solo pregunta, ¿dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? Tratando de identificar. No tiene cara de ser de la misma familia de aquella. No. 60. ¡60! Ahora me tienes que dejarte pintar. No, no. Lo que sea, vaya. Esto costó $5 en rosa. Pero está lindísima. Yo había dicho, yo dije $6. No, tú dices 60. No, bueno, se me ocurrió correr el punto. Era 6.0. Voy a rellenar la corona. Venga acá, mi rey. Tú no viste el punto. Era 6.0. Era 6.0. Ay, qué belleza de corona. ¿Cómo que embarque? Si esto es una cosa preciosa. Una corona dorada. Lo que se puede interpretar del video es que yo dejo comprar mucha porquería. Like al video si te gustó y quieres que hagamos otra parte invitando a otro miembro de la familia. Puede ser mi mamá, mi papá, no sé. Deja dicho en los comentarios a quién.